Continuamos con el recorrido hacia el famoso Salto de la Mula, De la dijo. mula, sí. Estamos aquí en este lugar. He visto algo aquí que me ha llamado la atención, que es similar a como a unos frijoles. Mire, Mauricio, esto, ¿eh? Ah, eso. Sí. Sí, como que fueran también de chilepuca. Ajá. Ajá. Mire. Sí, es cierto. Puro frijol, ¿verdad? Sí, aquí lleva la. Aquí he hecho la semillita. ¿Qué es lo que no tiene nada adentro? No, esta semillita es pequeña. Ajá. Bien finita, ¿va? Bien finita. Pero sí, parecido Al al frijol. frijol, sí. Sí. Y también hay un árbol de papaya, Papaya, pero pero. es una papaya como Bien, redonda. bien chiquitilla. Sí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí, Javier? Sí, pues porque, o sea, que estamos, digamos, en una lomita. Allá abajo hay como una quebrada Ahí pasa. y pues Algún algún pájaro atrajo pajarito la la semilla y ha hecho llegar la semillita hasta acá y nació el palito. ya en un par de días ya va a estar las papayas grandotas. Ya van a estar bonitas ya para poderlas comer. Sí. Bueno, vamos a seguir, amigos, a conocer este lugar misterioso. Una historia, una leyenda que se cuenta de este sector. Qué gran barranco hay aquí. Sí, venga. Cerrar falso, Mauro. Porfa. Hemos encontrado aquí unos cabros, unos animalitos que están comiendo campanilla. Pueden observar, los traen aquí a el monte y están disfrutando de la campanilla. Mire qué bonito aquel, ve. Sí, propio hijo de este. Aquel tiene peluca, este tiene barba. Mejor los cabros tienen la barba bien hechita, va. Uy, chica, va, sí. Qué suerte. Sí. Imagina, Mauricio, cómo le quedara ese mechón. Y no se la andan. Allá está la. Se toca. Y uno que quiere Sí, que le salga y no le sale. No, allá está la flor de Jamaica, mira, aquellos palitos que están allá. ¿Ves? Jamaica, Eva. ¿Sí? Jamaica, Pero sí, está bien descuidado. Viene el verano, señores, ya. La campanilla. Campanilla para la abejita. Sí. Esta sí está más mansita, ¿ve? Sí. Qué bonitos los ojos. Allá. 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 Le gusta. Lo ácido. Mire. Buena proteína, el jocote. Sí. ¿Vitamina C? Sí. Es más buena que la campanilla. Sí, hombre. Mire cómo le gusta. Le ha gustado. Sí. Me gusta más rápido. Y es bien mansita. Sí, está bien. Ahí tiene la rama. Le gustan las hojas de jocote a ese animal. Le encantan. Sí. 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 No, pues la verdad, bonito cómo se mira aquí la naturaleza. Sí. Por ahí, amigos, quédense hasta el final. Y para ver qué van a explorar los increíbles el día de ahora.
Exactamente. Tenemos entendido de que vamos a tratar de recorrer tres lugares diferentes, así es de que quédense ahí pendientes para ver qué van a lograr captar los increíbles. Y así pues tratar de... ¿Recuerden el tiempo de antes? Cuando había que hacer una escoba de... Para barrer en las casas. Ah, sí, de veras. Sí, era lo que se ocupaba. Escobillo. Con esto, sí. Con esto barría la gente las casas. Sí, sí. Ajá. Con el escobillo. Sí. Buenas son esas escobas. Sí, buenas sí, escobas. Se corta más escobillo y se le pone sí. Más grueso el rollo. No, es que mientras más grande se haya, es mejor para hacer la escoba. Sí. ¿Qué encontró? Mire esto. Grandes vainas. Lo mismo que estábamos viendo esta ya. Esta semilla será lo mismo. Pero esas cosas ya con hambre sancochaditas se pueden comer. No, y los jícamas. Dice que es jícama. Mire, como que fue alberja. Vamos a buscar una hebrita y vamos a sacarles una. Ya por alberja. ¿Jícama de cuál? ¿De la que venden? Jícama, no, es montés, pero es igual que la jícama que venden. Ajá. Sí. ¿Y eso qué es? Esto dice escobilla, pero qué bonita va. Escobilla. Entre medio de ya no es la bebé. De todo. No, puede servir para jardín. Hombre, está bonita. Sí, mire qué maravilloso es esto. Bueno. Encontrar una escobilla de colores. De colores. Sí. Vamos a tratar de avanzar. Acabamos de pasar una. Así que estamos de camino al salto de la mula. Para un gancho de ondilla, mire. Ah, un hueso. Ahí están los de mate. ¿A dónde? Allá, vea, a parte de ustedes están. Los fósiles. ¿Hoy? Son fósiles. Se dio un carro por ahí. Ya voló ya. Ya fue el increíble ya. Ya mira, voló. Mira la partecita allí como está de... ¿Y qué le pasó, güey? Me paré en la piedrita redonda. Aquí hubiera venido a caer. Se que se faltó un desaire. ¿Se han fijado que hay vecina? Adiós. Bueno, ¿y por qué está seco el monte? Le han tirado veneno por lo menos. Eso le han echado veneno. Sí, va. Aquí miren las peñas como están de bonitas, pero han tirado de bomba. Ajá. Le han tirado de normal. No. Se lo han tirado. Va volando, Mauricio. Ah, no, esto no es de cable. Es hasta aquí. Hasta aquí. Este es un lugar bastante curioso. Otra ceiba, mira, sí. Como un cerrito, vamos hacia abajo. De aluminio. Ahí está el tesoro. ¿Qué tal se le hace oro? Llévesela. Un platillo. Este manguito cuando se carga ha de echar mango rico, va. Sí, no, mango negro, mango ciruela. Es zapote. Zapote. Ahí tiene vida ese palito. Mire qué bonito, como han ido aquí grandes peñones allá. Por fin el peñón. El peñón, acá. Por eso se llama el peñón. Sí. Abundan las peñas. Sí, yo, ¿no? Pueden observar el árbol de teca. Muchos acostumbran a envolver queso aquí. Incluso le puede servir como de plato al no haber. Sí.
Claro. ¿Verdad? También como color rojo, porque si te agarra pinta un cojollito el tierno, del más tierno, queda bien rojito. Ah, no, lo mano, pinta. O papel. Sí. Eso no lo sabía, ya, mire. Por ahí tiene que darle una tiernita. Tiene que ser tiernito. Sí, tiernito, nomás tiernito. Pero, hey, con una hoja de estas puede hasta cubrirse por el agua. Sí. Sí, entonces. Hey, está bueno bien tiernito. ¿Qué es? Sirve como color de eso. Ah, mira. Pura sangre, va. ¿Ve? De veras. Mira. Qué bonito. Con esto puede colorear. Es verdad. Está bueno. Sí. Ya no pintó. Esta es, pero ah, cree esta. Bueno, ahí está. ¿Ves? Como que si venís de sembrar maíz. De ah, la... mire, mira, mire, cómo le despidió. Ey, mire. Sí, mire, puro color rojo. Esta sirve como para, digamos, usted hace una cosita de madera, un camioncito, ajá, cabal, lo pinta pintarlo. Cabal de colores. Sí. Ajá. No sale. No sale. Ah, no, hombre. Sí. Ya no me va a salir. Por eso le ocupan bastante personas. ¿Y de qué lo saca eso, madre? De lo tiernito. De la hoja tiernita, dice. Está más tiernita. Ah, pues. Si una que, no una que se ve este. Sí, como de bonita. Color. Así, acá allá. Esta. Pero más tiene que estar. Ajá. Bueno, vamos a bajar por aquí. Manchuque quería pintarse. Uy, ya no gané, te lavaste. ¿Te salió? ¿Sí? Pero cuesta. Sí, no quedó tan. Ajá, es que cuesta que salga. Yo una vez, cuando estudiaba, el deber que me dejaron fue conseguir de bastantes tipos de hojas y pegarlas en el o sea en la página, ¿va? Y explicar de qué era cada hoja. Qué bonito aquí, pues la verdad no se ve tan mal. Y el salto de la mula es ahí, es que ahí supuestamente de ahí de esa peña se desbarrancó y desde ese entonces le nombraron salto de la mula. Ahí está la cueva. No, es que como digamos que era cueva, pero yo nunca me he metido porque no me alcanzaba el valor. ¿Hay cueva ahí? Sí. Vaya, Nelson, usted quería una barba. Es que es muy, muy así, encerrada. Ahí. Está fea la subida aquí. Nelson, una barba. Póngala aquí, póngala aquí. Póngala y se va a ver como el señor de los anillos. Ahí está. Aquí arriba, aquí arriba. Y esta otra cosa que es, hey. ¿Cuál? Este es el pica pica. Okay. Ah, sí, está tiernito ahorita. Es pica pica. Ay, mejor no lo toco entonces. Ah, pues de este mira la gran parremora, Mauri. Ah, de este mismo, Ese es, va. Sí, este es el que echa eso. Ah, pues pica pica, Ella no parece, va. No, y aquí lo estaba tocando. Sí, palo de sopa. No. Ahí hay otro palo de papaya, mire. ¿O no es? ¿El qué? Ese. Ese es el papaya. Porque quizás los pajaritos vienen aquí a tomar agua. No, no es de eso. Ahí no te voy a ver, que ahí me mandaron una fotografía la vez pasada que ya me pararon en el cerebro ahí. ¿Aquí fue? Sí. Bueno, dice Nelson que hay una cueva aquí. Es que no es cangrejo. Aquí pasa, se puede pasar. Ah, ahí está la cueva, mire. Sí. No. No creo. Siempre hay florcitas de esas, mismo. Mire, es que los perdí. Los perdí en las flores. Mire, hay algo duerme, mire, como desturrumbado. Sí. Coyote. Manda lámpara, hombre. Manda lámpara. Bueno, hemos llegado a él. Ah, es que está la cueva. El paso o el salto. El
Un salto, ¿verdad? Cuenta. Cuenta la historia que en este lugar una mula cayó hasta este. ¿Hasta aquí? Y me imagino que se había muerto. Sí. Entonces le bautizaron como el salto de la mula. Sí. Esa es otra cueva, ve ahí alumbra, hombre. Está clarito. Uy. Oiga, que yo dando buenos días. Bien, bien, la tierra, güey. Va, qué hondo. Uy. Ya venimos con gas. Cuidado, no le meta bolo la cara ahí. No. Voy a ver lechuzas, va. De gas, el tambo de gajo. Hombre, aquí hay miedo. Sí. Va a pasar el agua de miedo. Adolfo, digo yo. Ya no se ve mucho. Salga de la casa, dice el frío, que adentro está escondido. Mire, aquí hay un chumelo. ¿Sí? Ahí está otro. Anda la luz, hombre. Anda la lámpara. No, y ahí como que ya me dio a apostar en esa tierra. Y apagan el agua, va. Alumbre, alumbre, onda. Mira ese palito, más. Ah. Quiero que baje el agua. Ah, ese es el. Ah, ¿al lado? No, te gato. Mete la mano, mete la lámpara. Ahí. Ahí. Ella está guajando el lado aquí. Abre ahí, no, hombre, aquí algún Carmelo viene. ¿Quién conviene a dormir? Mire, ve. Está bonito, ande. Va, que está onda, ¿eh? Aquí un Carmelo viene. Está onda. A ver, no sé. No, no le digo. Mire, ve. Bien alineadito. Ahí está. No le digo que hasta allá llega. Vamos a ver. ¿Quieres metámoslo a ver? Sí, pero es que hay un animal adentrado. Sí, no te digo. Vamos a ver las pisadas, ¿de cuáles son? Ah, serán de la batuga. Sí, sí, pero aquí está más bajito que allá. Sí. Hasta allá llega. Sí. Ahí nomás llega, allá donde está el murciélago. Sí. Ya han trabado juego, hay algo. ¿Por qué? Porque no es todo como un libro. Con los detectores de metal, vaya a ver un volado como que es corvo, mire. Sí, ¿dónde va a ser? Sí. ¿Va a estar, a ver? Ah, de veras, como de, mira como que fuera la cacha. Va a entrar. Va a entrar, sí. Machuco. Lleva la cámara, pues. Bueno. Sí, mira como que fuera la cacha. Vamos a ver, Machuco, a ver qué tan. ¡Bueno! ¡Pontas! ¿Qué? ¿De qué son las pisadas, po? ¿Ah? ¿De qué son? Fíjate que como si son de gallinas, miran. No, me vas a creer. Bien. Yo digo, algún sope viene a dormir. ¿A dónde está la machuca? ¡Uy! Está la cacha. Sí. Mejor no se la enseño ahorita, no vaya a ser. Antes que larga la carrera de machuca. Ahí está muy lado, aquí está la colita, donde está la cueva. ¡Arriba, vieja machuca! Pues la verdad que, amigos, un lugar bastante tenebroso. Y sigue la cueva como para el lado abajo. Ahí sigue para abajo. Sí. Solo tapada estaba. Bo. Sí, cabal. ¿Y ahí se puede meter uno todavía? No, ya no. Como pueden ver, amigos, la cueva sigue, pero sinceramente ya no se puede seguir más para adentro porque está más serio la entrada. Herbón es de que mira ahí, Machuca. Machuca, ¿qué era esa cosa que se veía negra ahí, el bote? Son palos son. ¿Ese que es puro corvo? ¿Este? Sí. Palos son. Venite ya para afuera. Para. Mira arriba. Sí. Es que cuando está lloviendo yo digo que ya ahí vive, porque ahí estaba. Aquí estaba.
Ay. No, pero esa hay tabla. ¿Ah? Si alumbramos ahí está, ahí la vamos a ver. Sí, y si alumbramos ahí después. Ya viene. Ay. Se me escondió. Voy. Tiene que ir adentro, mire. Vamos a ver lo que hay aquí. Ay. Ay. Mire. Ay. Agárrenme. ¿Ve? Joder, la maceta. Por Dios, ¿sabes? Miren, miren, ahí el hombre de Mauricio. Y el otro pedazo que está. El hombre de la cueva, a ver. Aquí si arriba, lo... miren, ve. Miren, no, es que va con curva la. ¿Aquí ve? Joder. Aquí está. ¡Ay! Le cayó encima. No, pero anda mala. Zumbadora, No, hombre, cascabel. No, hombre, zumbadora, No lo vas a tocar porque dicen que al tocarlo lo llega a buscar. Pura mentira. Sí. Ah, ¿ves que no? Es una gran la integridad que sí. Tiene. Sí. Ah, no, hombre. Sí, lo va a buscar. Bueno, a tocarla, a jugarla con la mano, lo persigue. Qué misión, esta verdad. Sí, peligroso andarla. Ey, allá anda la cámara ahí, mano. Voy, cae. Sí, qué chillón, animal bien feo. Aquí ha de vivir en esa cueva, Sí. Tengo que guardarlo. Déjame ahí.